Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este programa favorito, el Círculo de Lectura. Yo soy Barbitas y vamos a empezar porque, pues bueno, en la madrugada, a veces, cuando empieza el día, me da por recordar Tlatelolco, recordar a los muertos. Lo repaso mentalmente, al menos los que salieron en los periódicos, en el Ovaciones, porque ese leí. 18 cadáveres en la tercera delegación, Leonardo Pérez González. Era maestro del poli, Cornelio Caballero Gradoaño, de la prepa 9. Ana María Regina, la edecán tan bonita. José Ignacio Caballero González, el niño de 13 años sacado de un departamento, del 615 del Chihuahua. Gilberto Ortiz Reynoso, de la IESCE. Y tantos más, tantos cuerpos más tirados en la plaza. ¿Quiénes eras? ¿Quiénes eran? ¿Qué serían ahora? ¿Qué hubieran hecho de estar vivos? Seferino Chávez, de las Juventudes Comunistas, preso en Lecumberri. Un régimen que se ensaña contra sus jóvenes, los mata, los encierra, les quita las horas, días, años de su vida, absolutamente irrecuperables, es un régimen débil y cobarde que no puede subsistir. Isabel Sperry de Barraza, maestra de primaria. Si pensamos en Tlatelolco, pero nos cuesta mucho trabajo hablar de ello, personalmente Tlatelolco me trastorna. Recuerdo cómo veíamos desde la tribuna a la gente que intentaba huir y no podía. Los muros de bayonetas que yo no podía ver. Yo no entendía nada, disparaban hacia la tribuna, como que los que estaban abajo querían tirarnos a nosotros, y les tiraba a los de guante blanco. Fue un desmadre pavoroso. ¿Sabes? La verdad no me gusta hablar de Tlatelolco. Es más, no puedo. Así es que dispénsame. No puedo con Tlatelolco. Aquí en Lecumberri hablamos de ello lo menos posible, por salud mental. Gilberto Guevara Niebla, del CNH. Para mí, lo único que le dio sentido a la Olimpiada fue el comportamiento del Black Power. El puño negro en el aire de los atletas. Tommy Smith, John Carlos, Lee Evans, Harry Edwards. Los campeones negros al usar su triunfo en el deporte como arma política impresionaron profundamente a los espectadores mexicanos. Y esto, aunque en forma indirecta, le sirvió a nuestro movimiento. Samuel Bello Durán, estudiante de odontología de la UNAM. El tibio Muñoz, el que ganó la medalla de oro, pertenecía a la prepa Isaac 8 Terena, que peleó contra las vocacionales 2 y 5. ¡Qué paradoja! El día 22 de julio, cuando los granaderos intervinieron con sus gases y sus macanas, habría de ser el primero del movimiento estudiantil del 68, Pedro Bolaños, padre de familia. Te traje fabada. Ay, abuela, estoy malo del estómago. Entra Gilberto Guevara con una gorra de lana que, según Luis y Raúl y Saúl, el chale no se quita jamás. La abuela le tiende los brazos. Mi Guevara. Le abraza un largo rato. Es la clásica abuela de los cuentos para niños. Gordita, dulce, el pelo blanco, una bolita de ternura. Decías que estás malo del estómago, Raúl. Ay, abuela. Es que aquí todos los días comemos el día de fiesta. El molito negro de los domingos, el pipián, la paella, los chiles en nogada, la fabada, la cochinita femil. La familia nos va a matar. Tengo el estómago hecho puré. Conversación de Raúl Álvarez Garín con su abuelita. El viernes 4 de octubre de 1968, al salir de Excelsior, donde había ido a poner un desplegado de protesta por la matanza de Tlatelolco, la policía agarró al cruel escritor Juan García Ponce. Lo soltaron a las 4 horas después de las acostumbradas vejaciones. Quizás lo confundieron con el líder de CNH, Marcelino Perello, porque Juan también anda en silla de ruedas. Quizás se prevenían a amedrentarlo. Juan García Ponce pertenece a la Asamblea de Intelectuales y Artistas, que el viernes 16 de agosto de 1968 se solidarizó con el movimiento estudiantil. Ha escrito, ha participado, ha firmado manifiestos, hizo pública su indignación. Dice: lo que importa es ahora que salgan los muchachos. No hay tanto golpearlos. Hay tantos golpeados brutalmente. No lo que a mí me pasó. No podemos tolerarlo. Y más tarde, añade, jamás volveremos a vivir así. Conversación con Juan García Ponce para el número 802, 6 de noviembre de 1968, de siempre. La cárcel es el lugar más ruidoso del mundo. Los patios siempre están llenos, salvo el domingo, después de que sale la visita a las 4 de la tarde. Entonces se vacía el patio, y todos nos encerramos en nuestra celda, el carcelazo. Pero si no, a las 6:30 de la mañana, cuando toca la banda, empieza un ajestreo de los mil demonios. La corneta toca La Levante, la corneta toca A Rancho, la corneta toca Para Romper Filas. La corneta toca a las 9 para que sepamos que son las 9. Las 9 significa defensores. Luego las otras veces a las 12, a las 11, a la 1 para El Rancho. A las 4 pasa la banda de nuevo para El Redondel. Ese es el círculo alrededor del polígono. Para la parte de las 4
Es como pasar lista. Decir cuántos hay de población. Es parte lo firma Raúl, que es el jefe de la Crujía C. A las 8, otra vez la banda, cornetas y tambores. Puros instrumentos dados al queso que emiten unos sonidos que se te ponen la piel de gallina. Bueno, no es para tanto. Y a las 10, tocan silencio, ¿sabes? El silencio es lo que más cala, porque entonces empieza la guardia nocturna. Los vigilantes que gritan en las murallas, alerta, cada cuarto de hora. En la noche te zumban en los oídos todos los gritos del día. Población 61, baja 0. Alta 0. Población, 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 población. Los cantidos de los vendedores que van de crujía en crujía. El redoble de los tambores en el redondel. El chirrido de cualquier fierro contra las rejas. El golpe de tu propia puerta de hierro. Y entonces se te viene la cárcel encima. Toda su herrumbre, sus púas. El sonido oxidado de las ruedas de los carritos en que vienen los peroles del rancho. Guisados, fitoles, atole, frijoles guisados. Frijoles guisados, caldo con trozos de carne, huesos, algunas verduras, atole, peroles, peroles. Creo que yo quepo en uno de esos peroles. Luis González de Alba, del CNH. Aquí hay un preso que se llama Mario Hernández. Le decimos el chamaco, porque es el más joven de toda la crujía. Desde toda la crujía C, tiene 67 años y es uno de los tipos más queridos y respetados de la C. Ese sí, es la antimomia. Es un tipo fenomenal y además grisa muy bien. Eduardo de la Vega Ávila, del PC. Defensores. Es un cuarto largo con bancas de mesa de cemento. Arturo Martínez Nateras, secretario general de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, preso en Lecumberri. Un joven es siempre una incógnita. Matarlo es matar la posibilidad del misterio. Todo lo que hubiera podido ser, su extraordinaria riqueza, su complejidad. José Soriano Muñoz, maestro de escuela. Wilfredo Maciú. Matar a un joven es matar la esperanza. Cristina Correa de Salas, maestra de primaria. Casi nadie tiene reloj. De los compañeros que me tocan para la cocina colectiva, ninguno, excepto yo. Algunas me preguntan para qué quiero un reloj en la cárcel. Aquí no hay horas, solo la mañana, la tarde y la noche, y el tiempo se contrae. Dicen los presos, un día muy largo, de lunes a sábado, y uno chiquito, pequeñito, que es el domingo. Heberto Castillo, de la coalición de maestros. En octubre, todavía hay flor de calabaza, hongos, huitlacoche, que dejan los meses de lluvia, y que tanto le gustan a Eduardo. Empiezan las verdolagas, los chilicayotes, los quenontiles. Se los prepara en la casa y siempre tengo la esperanza de que la mona no lo escucharé demasiado al hacernos pasar por el registro. María Elena Rodríguez de la Vega. Todos estamos solos. Es una pero grullada, pero pocos saben de la inmensa soledad de un joven entre los 15 y 20 años. Georgina Rubio de Marcos, maestra de primaria. Por último, deseo decir lo siguiente. Tal vez nosotros no pertenecemos a esa calidad de hombres como Ricardo Flores Magón, Filomeno Mata y Valentín Campo, armados entre otras cosas de un maravilloso estoicismo, pero es indudable que su ejemplo nos alienta constantemente. Gilberto Guevara Niebla, del CNH. Claro que he ayudado a mis compañeros. Incluso creo que logré, por medio de una entrevista que me hizo Mercedes Padres, que es una gente muy linda, que regresaran al DF, a los que andaban prófugos, muriéndose casi, escondidos en el monte. El Toto, Sóstenes, Torrecillas es uno de ellos. El Toto pesaba 112 kilos y regresó pesando 70 y tantos. Muy mal, muy mal. Está deshecho. Era del CNH, de la Escuela de Medicina Homeopática. Y anduvo escondido durante meses en esteros, en el monte. Comía raíces o no comía. Y tiene delirio de persecución. Creía que lo iban a matar. Me han contado otros compañeros que no pueden atravesar la calle. Lo tienen que agarrar entre dos. Si se revienta una llanta, por poco y se desmaya. Cualquier ruido lo saca fuera de juicio. Él y otros muchachos leyeron este artículo en el que yo afirmaba que no pasaría nada si regresaban, y por eso se reincorporaron nuevamente. Ahora el Toto está mejor, salió adelante, y lo mismo sucede con otros muchachos que sufrieron tremendamente. Sócrates Amado Campus Lemus, del CNH. Y otra cosa también de sumarísima importancia. Creo que antes no había podido amar a mi novia como ahora la amo. Es muy bonito, no sé por qué, pero el caso es que así lo siento. Esos son los cambios muy bonitos que en mí se han operado, en mí y en todos, desde luego. Félix Lucio Hernández Gamundi, del CNH. Nada como una experiencia cercana a la muerte para hacerte valorar la vida. Además, el vivir encerrado entre cuatro paredes como ninguna otra cosa le enseña a uno a amar intensamente, profundamente, la libertad. Gilberto Guevara Niebla, del CNH. Después de 25 meses de prisión, somos más fuertes como seres humanos y estamos convencidos que, en último término, no hay hombres que merezcan, por muy criminales que sean, vivir enjaulados como animales. Artemisa de Gostari.
Y es que en América está ya la flor de la gente nueva, que pide peso a la proa y condiciona al verso, y quiere trabajo y realidad en la política y en la literatura. José Martí. El primer curso de alfabetización para América Latina. Libertad es el sujeto, el verbo es el fusil, la muerte es el complemento. Anónimo del siglo XX. Gusanos pululan por las calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado gama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra, polvo, gusanos. Comimos la carne apenas sobre el fuego estaba puesta. Cuando estaba cocida la carne, de ahí la arrebataban en el fuego mismo, la comían. Todos han aprendido Cuauhtémoc. Se extiende una brazada de príncipes mexicanos. Es cercado por la guerra el Tenoch, es cercado por la guerra el Tlatelolco. El llanto se extiende, las lágrimas gotean ahí, en Tlatelolco. ¿A dónde vamos, oh amigos, luego? ¿Fue verdad? Ya abandonan la Ciudad de México, el humo se está levantando, la niebla se está extendiendo. Motel Huitzilin, el Tailotlacali Tlacotzin, el Tlacatecutli o Cuitzin. Llorad, amigos míos. Tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación México. El agua se ha sedado, se acechó la comida. El agua se ha sedado, se ha sedado la comida. Esto es lo que ha hecho el dador de vida en Tlatelolco. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos. Los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas. Enrojecidos tienen sus muros. Es cercado por la guerra el Tenoch. Es cercado por la guerra el Tlatelolco. Textos escogidos para su representación por los estudiantes presos de la QGC en Lecumberri. ¿Qué les dije, mis perros? ¿Qué les dije, mis perros? De la visión de los vencidos. Relaciones indígenas de las conquistas, traducidos por textos nahuas de Ángel María Garibay K. UNAM, Biblioteca del Estudiante Universitario. Es este libro del que están hablando en este poema. Sí, es la misma masacre la que les estaba diciendo. Pero como quiera, cuando acabemos de leer este libro, lo comentamos. Segunda parte. La noche de Tlatelolco. Es necesario dejar constancia de nuestro indignado asombro por esta noche de Tlatelolco, que presidieron la barbarie, el primitivismo, el odio y los más siniestros impulsos. Francisco Martínez de la Vega. ¿Hacia dónde va nuestro país? El día 8 de octubre de 1968. Memorial de Tlatelolco. La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso, el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan? ¿Los que mueren? ¿Los que huyen sin zapatos? ¿Los que van a caer al pozo de una cárcel? ¿Los que se pudren en el hospital? ¿Los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa. Ningún anuncio intercalado ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay. Huellas, cadáveres, que todo se ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Mas he aquí, que toco una llaga, es mi memoria. Duele, luego es verdad, sangre con sangre, y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo, recordamos, esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca, sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Rosario Castellanos. En su mayoría, estos testimonios fueron recogidos en octubre-noviembre de 1968.
Los estudiantes presos dieron los suyos en el curso de los dos años siguientes. Este relato les pertenece. Está hecho con sus palabras, sus luchas, sus errores, su dolor y su asombro. Aparecen también sus aceleradas, su ingenuidad, su confianza. Sobre todo les agradezco a las madres, a los que perdieron al hijo, al hermano, el haber accedido a hablar. El dolor es un acto absolutamente solidario. Hablar de él resulta casi intolerable. Indagar, honradar, tiene un sabor de insolencia. Este relato recuerda a una madre que durante días permaneció quieta, endurecida bajo el golpe, y, de repente, como animal herido. Un animal a quien le extraen las entrañas, dejó salir un centro de su vida, de la vida misma que ella había dado. Un ronco, un desgarrado grito, un grito que daba miedo. Miedo por el mal absoluto que se le puede hacer a un ser humano. Este grito, distorsionado, que todo lo rompe. El ay de la herida definitiva, la que no podrá criticar jamás, la de la muerte del hijo. Aquí está el eco del grito de los que murieron y el grito de los que quedaron. Aquí está su indignación y su protesta. Es el grito mudo que se atoró en miles de gargantas, en miles de ojos desorbitados por el espanto, el 2 de octubre en 1968, en la noche de Tlatelolco. E.P. Encabezados de los principales diarios de la capital, el jueves 3 de octubre de 1968. Excelsior. Regio combate al dispersar al ejército, un mitin de huelguistas, 20 muertos, 75 heridos, 400 presos, Fernando Megarza, director de prensa de la Presidencia de la República. Novedades, balacera entre francotiradores y el ejército en Ciudad de Tlatelolco. Datos obtenidos, 25 muertos, 87 lesionados, el general Hernández Toledo y 12 militares más están heridos. La mierda de los periódicos en México, El Universal. Tlatelolco, campo de batalla. Durante varias horas, terroristas y soldados sostuvieron rudo combate. 29 muertos y más de 80 heridos en ambos bandos. 1000 detenidos. La prensa, muchos muertos y heridos, habla García Barragán. Balacera del ejército con estudiantes. El día, criminal provocación en el mitin de Tlatelolco causó sangriento zafarrancho. Muertos y heridos en grave choque con el ejército en Tlatelolco. Entre los heridos están el general Hernández Toledo y otros 12 militares. Un soldado falleció. El número de civiles que perdieron la vida o resultaron lesionados todavía es impreciso. El Heraldo. Sangriento encuentro en Tlatelolco. 26 muertos y 71 heridos. Francotiradores dispararon contra el ejército. El general Toledo es lesionado. El Sol de México. Matutino. Manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México. El objetivo, frustrar los 19 juegos. Así dice, frustrar los X y X juegos. Francotiradores abrieron fuego contra la tropa en Tlatelolco. Heridos, un general y 11 militares, dos soldados y más de 20 civiles muertos en la peor refriega. El Nacional, el ejército tuvo que repeler a los francotiradores, García Barragán. Ovaciones, sangriento tiroteo en la Plaza de las Tres Culturas. Decenas de francotiradores se enfrentaron a las tropas. Perecieron 23 personas, 52 lesionados, 1000 detenidos y más vehículos quemados. La afición, nutrida balacera provocó en Tlatelolco un mitin estudiantil. Paréntesis cultural. La verdad, me iba a mantener, ¿no? No sé cómo se diga, me iba a quedar o por hoy solamente leyendo, porque la verdad, estoy pasando algunas cosas en mi vida personal y estoy muy molesto y siento que voy a decir pura mierda. Pero lo que sí es cierto es que aquí hay un ejemplo más registrado en un libro, ¿no? Atemporal y sin control del Big Brother, de cómo la prensa, los periódicos, la televisión, la propaganda, la máquina de propaganda de los gobiernos, pues en realidad no tiene nada de veraz ni de imparcial. Son maquinarias de propaganda hechas y diseñadas para mantener el control de la gente, ¿no? Pero ¿qué voy a saber yo? Solo soy un vato que lee libros rojos en internet. Todos los testimonios coinciden a que la repentina aparición de las luces de Bengala en el cielo de la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco desencadenó la balacera que convirtió el mitin estudiantil del 2 de octubre en la tragedia de Tlatelolco.
A las 5:30 del miércoles 2 de octubre de 1968, aproximadamente 10.000 personas se congregaron en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas para escuchar a los oradores estudiantiles al Consejo Nacional de Huelga, los que desde el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua se dirigían a la multitud compuesta en su gran mayoría por estudiantes, hombres y mujeres, niños y ancianos sentados en el suelo, vendedores ambulantes, amas de casa con niños en brazos, habitantes de la unidad, transeúntes que se detuvieron a curiosar, los habituales mirones y muchas personas que vinieron a darse una asomadita. El ambiente era tranquilo a pesar de que la policía, el ejército y los granaderos habían hecho un gran despliegue de fuerza. Muchachos y muchachas, estudiantes repartían volantes, hacían colectas en botes con las siglas del CNH, vendían periódicos y carteles, y en el tercer piso del edificio, además de los periodistas que cubren las fuentes nacionales, había corresponsales y fotógrafos extranjeros enviados para informar sobre los Juegos Olímpicos que habrían de iniciarse 10 días más tarde. Hablaron algunos estudiantes. Un muchacho hacía las presentaciones. Otro del UNAM dijo: el movimiento va a seguir a pesar de todo. Otro del IPM: se ha despertado la conciencia cívica y se ha politizado a la familia mexicana. Una muchacha, que impresionó por su extrema juventud, habló del papel de las brigadas. Los oradores atacaron a los políticos, a algunos periódicos, y propusieron el boicot contra el diario El Sol. Desde la rampa del tercer piso vieron cómo hacía su entrada un grupo de trabajadores que portaba una manta. Los ferrocarrileros apoyamos el movimiento y desconocemos las pláticas de Romero Flores, GDO. Este contingente obrero fue recibido con aplausos. El grupo de ferrocarrileros anunció paros escalonados desde mañana 3 de octubre en apoyo al movimiento estudiantil. Cuando un estudiante apellidado Vaga anunciaba que la marcha programada para el casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional no se iba a llevar a cabo en vista del despliegue de fuerzas públicas y de la posible represión, surgieron en el cielo las luces de bengala que hicieron que los concurrentes dirigieran automáticamente su mirada hacia arriba. Se oyeron los primeros disparos. La gente se alarmó. A pesar de que los líderes del CNH desde el tercer piso del edificio Chihuahua gritaban por el magnavoz: «No corran, compañeros, no corran, son salvas. No se vayan, no se vayan, calma». La desbandada fue general. Todos oían despavoridos y muchos caían en la plaza. En las ruinas prehispánicas frente a la iglesia de Santiago Tlatelolco se oía el fuego cerrado y el tableteo de las ametralladoras. A partir de ese momento, la Plaza de las Tres Culturas se convirtió en un infierno. Otra vez. En su versión del jueves 3 de octubre de 1968, nos dice Excelsior: nadie observó de dónde salieron los primeros disparos, pero la gran mayoría de los manifestantes aseguró que los soldados, sin advertencia ni previo aviso, comenzaron a disparar. Los disparos surgían por todos lados, lo mismo de lo alto de un edificio de la unidad Tlatelolco que de la calle, donde las fuerzas militares en tanques ligeros y vehículos blindados lanzaban ráfagas de ametralladora casi ininterrumpidamente. Novedades: el Universal, el Diario Nacional, el Sol de México, el Heraldo, la prensa, la afición, ovaciones. Nos dicen que el ejército tuvo que repeler a tiros el fuego de francotiradores apostados en las azoteas de los edificios. Prueba de ello es que el general José Hernández Toledo, que dirigió la operación, recibió un balazo en el tórax y declaró a los periodistas, al salir de la intervención quirúrgica que se le practicó: creo que si se quería derramamiento de sangre, ya es más que suficiente con lo que yo he derramado. 3 de octubre de 1968. Según Excelsior, se calcula que participaron unos 5.000 soldados y muchos agentes policíacos, la mayoría vestidos de civil. Tenían como contraseña un pañuelo envuelto en la mano derecha. Así se identificaban los unos a los otros, ya que ninguno llevaba credencial por protección frente a los estudiantes. El fuego intenso duró 29 minutos. Luego los disparos decrecieron, pero no acabaron. Los tiros salían de muchas direcciones y las ráfagas de las ametralladoras zumbaban en todas partes. Y como afirman varios periodistas, no fue difícil que los soldados, además de los francotiradores, se mataran o hirieran entre sí. Muchos soldados debieron lesionarse entre sí, pues al cerrar el círculo, los proyectiles salieron por todas las direcciones, dice el reportero Félix Fuentes, en su relato del 3 de octubre de la prensa. El ejército tomó la Plaza de las Tres Culturas con un movimiento de pinzas, es decir, llegó por los dos costados, y 5.000 soldados avanzaron disparando armas automáticas contra los edificios, o contra la gente, añade Félix Fuentes. En el cuarto piso de un edificio, desde donde tres oradores habían arengado a la multitud contra el gobierno, se vieron fogonazos. Al parecer, ahí abrieron un fuego agentes de la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Judicial del Distrito. La gente
Trató de huir por el costado oriente de la Plaza de las Tres Culturas. Muchas lo logró, pero cientos de personas encontraron a columnas de soldados que empuñaban sus armas a bayoneta calada y disparaban en todos sentidos. Ante esta alternativa, las asustadas personas empezaron a refugiarse en los edificios, pero las más corrieron por las callejuelas para salir a Paseo de la Reforma cerca del movimiento del monumento a Cuitláhuac. Quien esto escribe fue arrollado por la multitud cerca del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No muy lejos se desplomó una mujer. No se sabe si lesionada por algún proyectil o causa de un desmayo. Algunos jóvenes trataron de auxiliarla, pero los soldados lo impidieron. El general José Hernández Toledo declaró después, para impedir un mayor derramamiento de sangre, ordenó al ejército no utilizar las armas de alto calibre que llevaba el día 3 de octubre de 1968. Hernández Toledo ya ha dirigido acciones contra la Universidad de Michoacán, la de Sonora y la Autónoma de México, y tiene a su mando hombres del cuerpo de paracaidistas calificados como las tropas de asalto mejor entrenadas del país. Sin embargo, Jorge Aviles, redactor del Universal, escribe el 3 de octubre: "Vimos al ejército en plena acción, utilizando toda clase de armamento. Las ametralladoras pesadas empotradas en una veintena de jeeps disparaban hacia todos los sectores controlados por los francotiradores". Excelsior reitera: "Unos 300 tanques, unidades de asalto, jeeps y transportes militares tenían rodeada toda la zona, desde Insurgentes a Reforma, hasta Nonoalco y Manuel González. No permitían salir ni entrar a nadie, salvo rigurosa identificación. Se luchó a balazos en Ciudad Tlatelolco. Hay un número aún no precisado de muertos y veintenas de heridos". Excelsior, jueves 3 de octubre de 1968. Miguel Ángel Martínez Agis reporta: "Un capitán del ejército usa el teléfono. Llama a la Secretaría de Defensa. Informa de lo que está sucediendo. Estamos contestando todo con todo lo que tenemos". Ahí se veían ametralladoras, pistolas 45, calibre 38 y unas de 9 milímetros. Edificio Chihuahua, 18 horas. Miguel Hernández Martínez Aguiz, Excelsior, 3 de octubre de 1968. El general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, declaró: "Al aproximarse el ejército a la Plaza de las Tres Culturas, fue recibido por francotiradores. Se generalizó un tiroteo que duró una hora aproximadamente. Hoy muertos y heridos tanto del ejército como de los estudiantes. No puedo precisar en estos momentos el número de ellos. ¿Quién cree usted que sea la cabeza de este movimiento? Ojalá y lo supiéramos. Indudablemente no tenía bases para inculpar a los estudiantes. Hay estudiantes heridos en el Hospital Central Militar. Los hay en el Hospital Central Militar, en la Cruz Verde, en la Cruz Roja. Todos están en calidad de detenidos y serán puestos a disposición del Procurador General de la República. También hay detenidos en el campo militar número 1, los que mañana serán puestos a disposición del general Cueto, jefe de la policía del DF. ¿Quién es el comandante responsable de la actuación del ejército? Comandante responsable soy yo, Jesús M. Lozano, Excelsior, 3 de octubre de 1968. La libertad seguirá imperando. El secretario de Defensa hace un análisis de la situación". Por otra parte, el jefe de la Policía Metropolitana negó que, como informó el secretario de la Defensa, hubiera pedido la intervención militar en Ciudad Tlatelolco. En conferencia de prensa, esta situación militar en Ciudad Tlatelolco. En conferencia de prensa, esta madrugada, el general Luis Cueto Ramírez dijo textualmente: "La policía informó a la Defensa Nacional, en cuanto tuvo conocimiento de lo que se escuchaban disparos en los edificios aledaños de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Vocacional 7, en donde tiene servicios permanentes. Explicó no tener conocimiento de la injerencia de agentes extranjeros en el conflicto estudiantil, que aquí se desarrolla desde el julio pasado. La mayoría de las armas confiscadas por la policía son de fabricación europea y corresponden a modelos usados en el bloque socialista". Cueto negó saber que políticos mexicanos promuevan en forma alguna esta situación y afirmó no tener conocimiento de que ciudadanos estadounidenses hayan sido aprehendidos. En cambio, están prisioneros un guatemalteco, un alemán y otro que por el momento no recuerdo, el Universal, el Nacional, 3 de octubre de 1968. Los cuerpos de las víctimas que quedaron en Plaza de las Tres Culturas no pudieron ser fotografiados debido a que los elementos del ejército lo impidieron. Hubo muchos muertos y lesionados anoche. La prensa, 3 de octubre de 1968. El día 6 de octubre, en un manifiesto al pueblo de México, publicado en El Día, el CNH declaró: "El saldo de la masacre de Tlatelolco aún no acaba. Hasta el momento han muerto cerca de 100 personas, de las cuales solo se sabe de las recogidas en el momento. Los heridos se cuentan por miles". El mismo 6 de octubre, el CNH, al anunciar que no realizaría nuevas manifestaciones o mítines, declaró que las fuerzas represivas causaron la muerte con su acción a 150 civiles, 40 militares. En posdata,
Octavio Paz cita el número en el diario que el diario inglés The Guardian, tras una investigación cuidadosa, considera como el más probable. 325 muertos. Háganme el reputo favor, güey. ¿Cómo solamente se van a morir 325 personas en una plaza donde les estaban tirando a diestra y siniestra, güey? Lo cierto es que en México no se ha logrado precisar hasta ahora el número de muertos. El 13 de octubre la cifra declarada entre los titulares y reportajes de los periódicos oscila entre 20 y 28. El número de heridos es mucho mayor y el de detenidos es de 2000. A las 0 horas aproximadamente dejaron de escucharse disparos en el área de Tlatelolco. Por otra parte, los edificios eran desalojados por la tropa y cerca de 1000 detenidos fueron conducidos al campo militar número 1. Cerca de 1000 detenidos fueron llevados a la cárcel de Santa Marta Catitla, en esta ciudad. La zona de Tlatelolco siguió rodeada por efectivos del ejército. Muchas familias abandonaron sus departamentos con todas sus pertenencias después de ser sometidas a un riguroso examen y registro por parte de los soldados. Grupos de soldados de 11 hombres entraron a los edificios del conjunto urbano a registrar las viviendas. Al parecer, tenían instrucciones de catear casa por casa. Hasta ahora, el número de presos que continúan en la cárcel de Lecumberri por los acontecimientos de 1968 es de 165. Probablemente no sepamos nunca cuál fue el mecanismo interno que desencadenó la masacre de Tlatelolco. ¿El miedo? ¿La inseguridad? ¿La cólera? ¿El terror a perder la fachada? ¿El despecho ante el joven que se empeña en no guardar las apariencias delante de las visitas? Posiblemente nos interroguemos siempre junto con Abel Quesada, ¿por qué? La noche triste de Tlatelolco, a pesar de todas sus voces y testimonios, sigue siendo incomprensible. ¿Por qué? Tlatelolco es incoherente, contradictorio, pero la muerte no lo es. Ninguna crónica nos da una visión de conjunto. Todos testigos y principiantes. Todos testigos y participantes. Tuvieron que resguardarse de los balazos. Muchos cayeron heridos, nos los dice el periodista José Luis Mejías, Mitin Trágico, Diario de la Tarde, México 5 de octubre de 1968. Los individuos enguantados sacaron sus pistolas y empezaron a disparar a boca de jarro e indiscriminadamente sobre mujeres, niños, estudiantes y granaderos. Simultáneamente un helicóptero dio al ejército la orden de avanzar por medio de una luz de bengala. A los primeros disparos cayó el general Hernández Toledo, comandante de los paracaidistas, y de ahí en adelante, con la embravecida tropa, disparando sus armas largas y cazando a los francotiradores en el interior de los edificios, ya a nadie le fue posible obtener una visión de conjunto de los sangrientos sucesos. Pero la tragedia de Tlatelolco dañó a México mucho más profundamente de lo que lamenta el Heraldo, al señalar los graves perjurios al país en su crónica Sangriento Encuentro en Tlatelolco, 3 de octubre de 1968. Pocos minutos después de que iniciaron los combates en la zona de Nonolalco, los corresponsales extranjeros y los periodistas que vinieron aquí para cubrir los Juegos Olímpicos comenzaron a enviar notas a todo el mundo para informar que los sucesos, sus informaciones, algunas de ellas abultadas, contuvieron comentarios que ponen en grave riesgo el prestigio de México. Todavía fresca la herida, todavía bajo la impresión del mazazo en la cabeza, los mexicanos se interrogan atónitos. La sangre pisoteada de cientos de estudiantes, hombres, mujeres, niños, soldados y ancianos se ha secado en la tierra de Tlatelolco. Por ahora, la sangre ha vuelto al lugar de quietud. Más tarde, brotarán las flores entre las ruinas y entre los sepulcros. E.P. Recorremos un piso tras otro, y en la sección central del Chihuahua, no recuerdo en qué piso, sentí algo chicloso bajo mis pies. Volteo y veo sangre, mucha sangre, y le digo a mi marido, mira Carlos cuánta sangre, aquí hubo una matanza. Entonces uno de los cabos me dice, ay señora, se nota que usted no conoce la sangre, porque por una poquita que ve, hace usted tanto escándalo. Pero había mucha, mucha sangre, a tal grado que yo sentía las manos lo viscoso de la sangre. También había sangre en las paredes, creo que los muros de Tlatelolco tienen los poros llenos de sangre. Tlatelolco entero respira sangre. Más de uno se desangró ahí, porque era mucha sangre para una sola persona. Margarita Nolasco, antropóloga. El 2 de octubre murió de un balazo en la Plaza de las Tres Culturas el profesor Leonardo Pérez González, maestro de la vocacional, miembro de la coalición de maestros de enseñanza media y superior, pro libertades democráticas. Abelardo Hurtado, profesor de la Escuela Nacional de Biología del IPN. El día de ayer, 2 de octubre, fui comisionado, poniendo bajo mi mando dos secciones de caballería compuesta de 75 hombres cada uno, pertenecientes a los 18 y 19 regimientos de caballería, para trasladarme a la unidad Tlatelolco, yendo todos vestidos de paisanos, identificados como militares por medio de un guante blanco, y proteger las dos puertas de acceso al edificio denominado Chihuahua de dicha unidad,
confundiéndome con los ahí presentes que se habían reunido sin saber para qué motivo. Posteriormente, al lanzamiento de una luz de bengala como señal previamente convenida, deberíamos de apostarnos en ambas puestas e impedir que entrara o saliera persona alguna. Ernesto Morales Soto, capitán primero de caballería del 19 Regimiento, comisionado en el Batallón Olimpia, al mando del coronel Ernesto Tagle Gómez, acta número 5483-2-68 ante el Ministerio Público. Son cuerpos, señor. Un soldado al periodista José Antonio del Campo, de El Día. Yacían los cadáveres en el piso de concreto, esperando a que se los llevaran. Conté muchos desde la ventana, cerca de 68. Los iban amontonando bajo la lluvia. Yo recordaba que Carlitos, mi hijo, llevaba una chamarra de pana verde, y en cada cadáver quería reconocerla. Nunca olvidaré a un infeliz chamaquito como de 16 años que llega arrastrándose por la esquina del edificio, saca su pálida cara y alza las dos manos con la V de la victoria. Está totalmente ido. No sé lo que creería. Tal vez pensó que aquí quienes disparaban eran también estudiantes. Entonces los del guanto blanco le gritaron: «Lárgate de aquí, muchachito pendejo. Lárgate, que no estás viendo. Lárgate». El muchacho confiado se levantó y se acercó a ellos. Le dispararon a los pies, pero el chamaco siguió avanzando. Seguramente no entendía lo que pasaba. Le dieron en una pierna, en el muslo. Todo lo que recuerdo es que en vez de brotar a chorros la sangre, empezó a salir mansamente. Meche y yo nos pusimos a gritarles como locas a los tipos: «¡No lo maten, no lo maten!». Cuando volteamos hacia el pasillo, ya no estaba el chamaco. No sé si corrió a pesar de la herida, no sé si se cayó, no sé qué fue de él. Margarita Nolasco, antropóloga. El helicóptero disparaba y empecé a oír tiros en el cielo. Tiraban a lo bestia. Por eso se incendió el edificio Chihuahua, por los tiros que provenían del helicóptero. Estrella Sámano, estudiante. La Plaza de las Tres Culturas es una explanada situada en lo alto. Se sube a ella por varias escalinatas y por un costado. Está cortada a pico para dejar al descubierto las ruinas prehispánicas. Recientemente restaurada sobre las ruinas, fue construida en el siglo XVI una pequeña iglesia, Santiago de Tlatelolco. Luis González de Alba, del CNH. Desde la tribuna donde estábamos se veían las gorras azules de los ferrocarrileros. Graciela Romano Olvera, estudiante de la Facultad de Medicina de la UNAM. Yo estaba repartiendo propaganda y juntando dinero para el CNH cuando las tres luces verdes salieron por detrás de la iglesia. Una señora que buscaba suelto en su bolsa para darme se rinconó. Le dije: «No se espante, es una provocación, no se espante». Varias personas pasaron corriendo y también les grité: «No corran, son salvas, no corran». De pronto, pasó un compañero y le llamé la atención: «¿A dónde vas? Hay que calmar a la gente para que no corra». Y que se devuelve como un autómata y que se va hacia el centro de la plaza, y me di cuenta que ya no regresó. Y dije: «Híjole, este ya no regresó». José Ramírez Muñoz, estudiante de la IESME del IPN, tercer año de la carrera de Ingeniería Mecánica. Cuando me di cuenta de que el helicóptero bajaba peligrosamente sobre la Plaza de las Tres Culturas y ametrallaba a la gente, se veían rayas grises en el cielo. Me quedé tan asombrada que dije: «Nah, esto no es verdad, es una película. Esto solo lo he visto en el cine, no son balas de verdad». Seguí caminando, como ida, como loca, hasta que la gente me detuvo. Elvira B. de Concheiro, madre de familia. Desde entonces, no puedo ver un helicóptero sin que me tiemblen las manos. Muchos meses después de haber visto. Y eso, desde mi coche, al helicóptero disparar sobre la multitud. No pude escribir a mano de tanto que me temblaba. Marta Zamora Vértiz, secretaria. Dos helicópteros que mantenían vigilancia desde el aire sobre el desarrollo del mitin estudiantil descendieron y sus tripulantes dispararon contra los tiradores que se encontraban en las azoteas de los edificios. Se sabe que el copiloto de una de esas naves resultó con un balazo en el brazo cuando un francotirador le hizo varios disparos desde el edificio Chihuahua. La nave se alejó rumbo al aeropuerto internacional rápidamente. Hubo muchos muertos y lesionados anoche. La prensa, 3 de octubre. Puras mentiras, 1968. Podría reconocer al hombre que iba disparando desde el helicóptero de lo cerca que pasó. Emma Bermejillo de Castellanos, madre de familia. Cuando comenzó el tiroteo, la gente se abalanzó por las escaleras de la plaza que están situadas precisamente frente al edificio Chihuahua, gritando: «¡El consejo, el consejo!». Se dirigían a las escaleras del edificio con el único propósito de defender a los compañeros y dirigentes. Ahí, los grupos de agentes secretos apostados entre las columnas del edificio comenzaron a disparar contra la multitud, rechazándola a balazos. Raúl Álvarez Garín, del CNH. Yo no entendía por qué la gente regresaba hacia donde yo estaba, hacia donde estaban disparando los tipos de guante blanco. Meche y yo, parapetadas detrás del pilar, veíamos como la masa de gente venía gritando, ululando hacia nosotros. Le disparaban y se iban corriendo, y de pronto regresaban, se caían, se iban, venían de nuevo, y volvían a caer. Era imposible esto. ¿Por qué?
Era una masa de gente que corría para acá y se caía. Se iba para allá y volvía a correr hacia nosotros y volvía a caer. Pensé que la lógica más elemental era que fueran hacia donde no había balazos. Sin embargo, regresaban. Ahora sé que les estaban disparando también de aquel lado. Margarita Nolasco, antropóloga. Las unidades del ejército se desplegaron en torno a la multitud, como pinzas, y en pocos minutos, todas las salidas estuvieron cerradas. Desde el tercer piso del edificio Chihuahua, lugar donde se había instalado la tribuna, no podíamos ver estas maniobras, y el pánico nos parecía inexplicable. Los dos helicópteros que sobrevolaban a la plaza casi desde el inicio del mitin habían tomado una actitud hostil y provocadora, volando a muy baja altura y en círculos cada vez más cerrados. Luego habían lanzado unas bengalas, una verde y una roja. Al caer la segunda se inició el pánico, y los miembros del consejo tratamos de detenerlo. Ninguno de nosotros veía que el ejército avanzaba bajo la tribuna. La multitud frenó de golpe al encontrarse frente a las bayonetas, y retrocedió de inmediato. Parecía una ola avanzando hacia el extremo opuesto de la plaza, pero también ahí estaba el ejército. Desde arriba vimos cómo la ola humana empujaba hacia otro costado. Fue lo último. El tercer piso ya estaba tomado por el batallón Olimpia. Aún sin entender por qué corría y de golpe retrocedía aquella multitud incontrolable, los últimos que quedábamos junto al micrófono al volver el rostro, encontramos los cañones de las ametralladoras. El barandal fue ocupado por el batallón Olimpia, y a nosotros, con las manos en alto y de cara a la pared, se nos prohibió estrictamente voltear hacia la plaza. Al menor movimiento recibíamos un culatazo en la cabeza o en las costillas. Cerrada la trampa, se inició el asesinato colectivo. Gilberto Guevara Niebla, del CNH. Acta número 54832-68. Declaro un lesionado en la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 21:30 del día 3 de octubre de 1968. 1968 en número y letra. El personal que actúa se trasladó y constituyó legalmente al Hospital Central Militar, sala de emergencia, cama 28, en donde se estuvo la visita al que en su estado normal dijo llamarse Ernesto Morales Soto. Protestando y advertido en los términos de ley por sus generales, manifestó llamarse como queda escrito, ser de 35 años de edad, viudo, católico, con instrucción, capitán primero de caballería del ejército mexicano, originario de Xicotepec de Juárez, estado de Puebla, y con domicilio en esta ciudad, en el campo militar número 1, y sobre los hechos que se investigan, declaró, 2 puntos, que el de la voz presta sus servicios como capitán primero de caballería, del 19 regimiento destacado en la ciudad de Muñiz, en el estado de Musquis, en el estado de Coahuila, comisionado actualmente en esta ciudad, en el batallón Olimpia, al mando del coronel Ernesto Gómez Tagle, con funciones específicas de preservar el orden público durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Que el día de ayer fue comisionado, poniendo bajo su mando 2 secciones de caballería, compuesto de 65 hombres pertenecientes al 18 y 19 regimiento de caballería, para que se trasladaran a la unidad Tlatelolco, yendo todos vestidos de paisanos e identificados como militares por medio de un guante blanco, y protegieran 2 puertas de acceso al edificio denominado Chihuahua de dicha unidad, confundiéndose con los ahí presentes, que se habían reunido sin saber para qué motivo, que posteriormente al lanzamiento de una luz de bengala, como señal previamente convenida, debería de apostarse en ambas puertas e impedir que entrara o saliera persona alguna, que después de lanzada la señal mencionada, comenzaron a oírse gran cantidad de disparos que provenían de la parte alta del edificio mencionado, así como de los ventanales, y dirigidos hacia las personas que se encontraban reunidas, las que trataban de protegerse junto a los muros del edificio, y algunas de ellas intentaban introducirse. Que en el cumplimiento de las órdenes recibidas, la gente al mando del declarante disparó al aire para dispersar a la gente. Hechos que ocurrieron aproximadamente a las 16:40 horas. 16:40 horas en número. 16 horas con 40 minutos. Que uno de los disparos que provenían de la parte alta del edificio le lesionó al disidente en el brazo derecho, por lo que uno de los elementos dio aviso a su superior, el cual ordenó que fuese trasladado el disidente al hospital en el que actualmente se encuentra, ya que perdió el conocimiento, no dándose cuenta que haya ocurrido posteriormente, que debido a que el disidente desconoce el nombre de las calles, no le es posible precisar por qué calle se encuentra en las entradas del edificio Chihuahua e ignora quién haya disparado y cuántas personas hayan resultado lesionadas. Que de momento es todo lo que se tiene que decir y previa lectura de lo actuado lo ratifica y estampa la huella digital de su pulgar izquierdo para constancia, por encontrarse importunado para firmar, fe de lesiones. El personal que actúa instituido nuevamente en la cama 28 de la sala de emergencia del Hospital Central Militar, en donde se estuvo la visita al que dijo llamarse Ernesto Morales Soto, al que se da fe, que presenta las siguientes lesiones. Herida por proyectil de arma de fuego en cara anterior del codo derecho, de 1 centímetro de diámetro, irregular, orificio de salida con las mismas características de 2 centímetros por dentro del borde externo y sobre la capa posterior del codo, lo que le produce probable fractura.
lesiones que, por su naturaleza, no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de 15 días. Previstas y sancionadas en la parte segunda del artículo 289 del Código Penal vigente, no hospital. Mismas lesiones que se corroboran y describen en el certificado expedido por el C. Médico Alfredo Neme David, cuyo original se tiene en la vista y anexa las presentes actuaciones. Damos fe, cúmplase, se cierra y actualiza lo actuado. Damos fe. El C. Agente del Ministerio Público, licenciado Germán Valdés Martínez. Chinga tu madre cada vez que respires. TDA, Alberto López Islas, tú también. TDA, Lázaro Rodríguez Morales, testigo, ¿no? Chinguen a su madre ustedes cada vez que respiren. O sus antepasados, o sus ancestros, o sus... ¿cómo se llama? Lo que hayan dejado en esa tierra. Se inicia una descarga más intensa que cualquiera de las otras, que se prolonga más, más y más. Esa es la representación del genocidio, en su justa, dolorosa dimensión. 62 minutos de fuego nutrido hasta que los soldados no soportan el calor de los aceros enrojecidos. Leonardo Femat, cinta sonora que relata el drama. La nota de Tlatelolco, la noche de Tlatelolco, siempre, número 799, 16 de octubre de 1968. Yo salí de la universidad con un grupo de compañeros. Llegamos a la Plaza de las Tres Culturas y comenzó a lloviznar. Se formaron contingentes. Yo iba con una pancarta de mi escuela que decía Facultad de Derecho presente. Había otras. La sangre de nuestros hermanos no había sido derramada en vano. Yo estaba sentada en las gradas frente a Chihuahua, frente al Chihuahua, cuando vi las luces de Bengala. Y unos cuantos segundos empecé a oír lo que más tarde suple era el tableteo de las ametralladoras. El compañero en la tribuna dijo: no se muevan, calma, siéntense. Yo me senté con mi pancarta. No la solté. No creí. No me di cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando. Y seguí ahí, agarrando mi pancarta hasta que un compañero me gritó: tire esa cosa, porque con la pancarta era yo un blanco perfecto. La aventé y corrí junto con Tita. Corrimos hacia un costado de las banderas, las hasta banderas de la Plaza de las Tres Culturas, sobre un lado de la Vocacional 7. Ahí nos agachamos Tita y yo tratando de protegernos. Oí entonces una muchacha que pedía ayuda: mamacita, mamacita, ayúdeme. También oí cosas como: mi bolsa, ¿dónde está mi bolsa? En un momento dado brincamos esos muritos prehispánicos y caímos en una especie de fosas. Yo me caí y sobre de mí cayeron otras gentes. Se oían gritos, aires de dolor, lloridos. Entonces me di cuenta que la balicera continuaba cada vez más, con más intensidad. Tete y yo salimos corriendo hacia Manuel González y los soldados nos gritaban: ¡jálenle, jálenle! En el momento en el que salimos, pasó un Volkswagen blanco que iba lleno de estudiantes y nos gritaron: ¡súbanse! No sé si nos llamaron por nuestros dobles. Machatita, súbanse. Y una de las cosas cómicas que tampoco sé cómo logramos entrar en ese carro ya atestado de estudiantes. De ahí, fuimos todos por Paseo de la Reforma hacia República de Cuba. Y ahí, Tita se bajó porque era muy cocida y fácil de distinguir. Se lo decíamos: por tu volumen te pueden reconocer a un kilómetro de distancia. Yo regresé en el mismo carro con dos compañeros de físico-matemáticas del poli, pero no sé sus nombres, para ver si podíamos encontrar a algunos de los compañeros que no sabíamos qué suerte habían corrido. Los muchachos se estacionaron en la avenida en que está Relaciones Exteriores, pero no sé su nombre porque yo no soy de aquí, soy de Taxco, Guerrero. Se bajaron, tú quédate en el coche, y yo me quedé solo esperándolos. Pero a medida que pasaba el tiempo, me iba poniendo muy nervioso. Los tiros no cesaban, al contrario, llegaban ambulancias con sus horribles sirenas, pasaban más y más soldados, tanques, soldados armados hasta los dientes. Frente a mí, se estacionó una ambulancia, y en ese momento subieron a un muchacho con toda la cabeza ensangrentada, una masa sanguinolenta. Yo vi una distancia de 3 o 4 metros y sentí un vuelco en el estómago. Después pasó un tropel de gente que gritaba: se está quemando el edificio Chihuahua. Levanté la vista y humo. Se cayó un cable de alta tensión. Toda la gente que pasaba junto al Volkswagen gritaba. Entonces me dio miedo y salí del coche como desesperada y me fui corriendo. Debo haber corrido mucho tiempo sin notarlo, porque cuando volteé ya estaba yo en el Sanborns de la Fragua. Ahí me detuvo un conocido y me dijo: ¿qué te pasa? Entonces me di cuenta que había estado yo llorando porque tenía toda la cara marchada por el rímel. Todo se me había corrido. Bueno, estaba yo mal. Mal, mal. Ahí me hicieron que tomara un café. Cálmate, cálmate por favor. Afedo, cálmate por favor. Me lo trajeron a la puerta porque yo estaba temblando. Y a la puerta salieron muchachos más. Lo único que pude decirles es: están matando a los estudiantes. De ahí, ellos mismos me fueron a dejar un departamento en la avenida Coyoacán, 1625, donde yo vivía con Tita y con otra amiga, Ana Ignacia Rodríguez Nacha, del Comité de la Lucha de la Facultad de Leyes de la UNAM.
Nunca pensamos que el 2 de octubre hubiera agresión por parte del gobierno, porque días antes hubo un mitin en Tlatelolco, y en la mañana varios del CNH, los más inteligentes y los más preparados, yo nunca digo nombres, fueron a la Casa del Agua a hablar con el Caco, con Caso y de la Vega, y nosotros pensamos que ya existía una especie de tregua táctica, puesto que ya había vistos visos de que se llegaría a un acuerdo. Por lo tanto, programamos el mitin y desistimos de la marcha del casco de Santo Tomás, ocupado por el ejército, para que no se pensara en una provocación. Y esto se anunció casi inmediatamente en la tribuna. No, yo no estaba en la tribuna. Me quedé en la explanada con Hacha. Pero pues nos resultó el tiro por la culata. Roberta Vendano, Tita, delegada de la Facultad de Leyes de la UNAM ante el CNH. Había mucha sangre pisoteada, mucha sangre untada en la pared. Francisco Correa, físico profesor del IPN. Protegí a mi nuca con las manos entrecruzadas, y la mejilla, y el estómago, y las piernas estampadas en el suelo de la habitación. Yo era el último de entre las filas. Estaba casi pegado a la puerta de entrada al departamento. Los estallidos de armas de todas las clases me hicieron reaccionar, y les pedí a mis compañeros de piso que se corrieran lo suficiente como para permitirme aprovechar la mínima protección que brindaba la pared lateral, que dividía la primera parte del departamento donde nos encontrábamos. Escuchaba por la puerta: «Aquí batallón Olimpia, no disparen, aquí Olimpia». Mis compañeros del suelo hicieron lo que se les pedía, y logré colarme hasta la pared. Ahí estuve no sé cuánto tiempo pensando. Hijos de puta, hijos de mala madre, perros asesinos. No hablábamos solo una que otra fase, del mismo tipo que mis pensamientos saltaban el impresionante silencio, lleno de balas que nos envolvía. Había perdido mis anteojos. Eduardo Valle Espinosa, búho del CNH. Alguien empezó a llorar con el rostro hundido entre los brazos, apenas se oía. «Calma, no llores», dijo en voz baja un compañero. «Este momento no es para llorar, es para grabárselo a fuego y recordarlo cuando tenga que pagarlo quien deba de pagarlo». Eduardo Valle Espinosa, búho del CNH, citado en D.A. En algún momento, la tormenta de balas amainó. A rastras nos recogimos en dos habitaciones que tenía el departamento en su parte posterior. En el trayecto vi a varios compañeros del CNH. Tenían miradas extrañas. No era terror, ni tan siquiera miedo. Era un brillo de odio reconcentrado, unido al súplico de la impotencia. Suplicio de la impotencia. Nos introdujimos en el pequeño dormitorio. Una vez dentro, se desató una nueva granizada de balas. Nuevamente nos tendimos en el suelo, pero ahora estaba mojado, con una capa de agua. Y nos empapamos las ropas. Con el avance de la noche empezó a hacer frío. Dentro del múltiple estallido de balas se escuchó un disparo normalmente fuerte. Enseguida empezó a llover. Nos preocupamos un poco más con el fuerte disparo. Se habría cimbrado el edificio. Dos palabras dijeron todo. Una tanqueta. Eduardo Valle Espinosa, búho del CNH. «Me está saliendo mucha sangre». Pablo Berlanga, a su madre Rafaela Cosme de Berlanga. No era posible dejar de correr. Las balas nos pasaban por todos lados. Corríamos, 2 o 3 metros a cubierto, y 3 o 4 al descubierto. Las balas suenan muy parecido al despliegue de un jet. No había manera de dejar de correr. Oíamos cómo los vidrios de las tienditas de la planta baja del Chihuahua explotaban, y corrimos junto a la escalera de donde nunca debimos habernos parado. Nuevamente, ya abajo, a pesar de que yo seguía diciendo majaderías, me acordé de la gran cantidad de amigos y compañeros que había en el mitin, y tuve una contracción en el estómago. Recordé nombres, caras. Al llegar a este cubo de la escalera por donde antes subía y bajaba la gente del CNH, que estaba en la tribuna, me encontré a Margarita y a Mech, y me dijeron desesperadas: «María Alicia, nuestros hijos están en el cuarto piso». Por primera vez sentí que podía hacer algo que valiera la pena entre tanta confusión y dolor. Sentí una impotencia brutal y les dije: «Yo las acompaño». El muchacho que me salvó la vida al aventarse sobre mí y tirarme al suelo en la tribuna cuando los primeros balazos, seguía como mi abrigo, como mi capa, como mi suéter. No sé quién es, tengo una memoria fotográfica, pero no registré la cara de este muchacho. Intentamos los tres subir la escalera, y en el primer descanso, apareció otro muchacho. Ya lo había visto en la tribuna del tercer piso, del Chihuahua, hablar familiarmente con varios compañeros. Me impresionó porque tenía la muñeca izquierda herida y un pañuelo blanco cubriéndole la mano, y me dijo: «Maestra, no se vaya, esto va a ser muy breve». Yo iba a bajar porque vi unas amigas en la explanada, me entobó del antebrazo y muy correctamente me ayudó a subir. Yo, emocionado ante otro estudiante héroe, me dejé llevar. Entonces Mercedes gritó: «Señor, mis hijos están allá arriba». Margarita la secundó. Y yo me quedé pensando y viéndolo, y pensando el heroísmo de los muchachos a veces así, increíble. Muchas horas después supe que era uno de los asesinos que habían copado la escalera para que no escaparan los del CNH.
Me reconoció. No nos dejó subir. Nos regresó. Recuerdo que una oleada de gente nos empujó y nos arrastró hacia la pera punta del Chihuahua, mientras continuaban los disparos desde los edificios. Una muchacha gritaba, «¡Asesinos, asesinos!». La abracé. Traté de calmarla, pero ella gritaba cada vez más fuerte, hasta que el muchacho que iba detrás de mí la sacudió. En ese momento me di cuenta que a ella le faltaba todo el pabellón de la oreja y sangraba. La gente seguía amontonándose para que le tocara un pedacito de techo. Nos apretujamos. Yo sentía que estaba en medio de una gran multitud o de una lata de conservas. Me fijé en la punta del zapato café de una mujer. Una ráfaga de metralla pasó rozando el lugar donde estábamos. Vi el impacto de una bala a unos cuantos centímetros del zapato. La mujer dijo nada más, «¡Ay!», y otra voz le respondió, «Tienes que hacer un esfuerzo. Camina, porque es peor que te quedes herida aquí». Todos empezamos a caminar, y vi un Datsun rojo, manejado por una muchacha. A ella le di una bala, la vi caer sobre el volante, y escuché el claxon que se quedó pegado. El muchacho me repetía, «No veas, no veas». Seguimos corriendo hacia uno de los edificios atrás del Chihuahua. María Alicia Martínez Medrano, directora de guarderías. Entonces oí cosas como guante blanco, no disparen. Después otros gritaban, necesitamos aquí el radio, que no disparen para acá, avisen por radio. Eran gritos desesperados. Los gritos venían debajo de nosotros, o sea, del tercer piso, y de arriba, o sea, del quinto piso o sexto. Batallón Olimpia, y empezaron a sonar los silbatos. Esos tiu, 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 Batallón Olimpia formados para acá. Ya luego oí nada más el 8 y el 14. El 8. ¿Están todos? 14. ¿Quiénes faltan del 14? Después gritaron. Que ya salieron todos los del elevador. Y de nuevo los silbatos. Tiu, tiu, tiu. Batallón Olimpia. Batallón Olimpia. Aquí Batallón Olimpia. Conteste. Siguieron durante mucho tiempo los gritos angustiosos de policías. No tiren la mano blanca, son de la mano blanca. Esto da una idea de que la cosa fue absolutamente caótica por un lado. Y que por otro adquirió una magnitud que rebasó totalmente el control de sus organizadores. Lo que sí puedo asegurar es que obviamente todo estaba preparado. El gobierno sabía lo que iba a hacer. Se trataba de impedir cualquier manifestación o brote estudiantil, antes y durante las Olimpiadas. Las luces de Bengala fueron la orden de tirar y se disparó de todas partes y de los supuestos francotiradores. Y te lo digo, porque los que estuvimos ahí lo vimos. Podemos decirlo con toda conciencia sin temor a equivocarnos. Los francotiradores eran parte de la organización gubernamental. Mercedes Olivera Vázquez, antropóloga. El gobierno dijo, acaben con esto, pero ya. No contó con los granaderos, los soldados, los agentes. Tienen iniciativa propia, y mucha. Roberta Ruiz García, maestra de primaria. Hubo un agente a quien le entró el cuscús y disparó. Por eso se desató todo. Luis Argüelles Peralta, estudiante del ISME, cuarto año de geología. Los dueños del departamento eran dos señoras de edad, muy religiosas, y un señor con un aspecto de burócrata, que nos trataron muy bien. Las dos ancianas invocaban a Dios para que todo terminara pacíficamente y les dieran a los muchachos lo que pedían. También comenzaban a hablar de mudarse de casa, porque en la unidad las iban a matar los sustos. Mientras tanto, afuera del tiroteo no cesaba, y las imprecaciones de los soldados se seguían oyendo. Dos muchachos y yo nos asomamos por la ventana del baño que daba al parquecito de la unidad habitacional, y vimos a varios soldados escondidos entre la hierba, que disparaban a todo al que se moviera. Algunos compañeros hablaban de salir y enfrentarse a la tropa. En ese momento, vimos entrar carros blindados a la unidad. Se oían voces de mujeres que lloraban. Se preguntaban por la suerte de sus familiares y conocidos. Un señor, afuera, corría gritando que los niños no salieran porque se estaba agrediendo a todo el mundo. Decía que los soldados disparaban y golpeaban a quien se les parara enfrente, y que ya había gran cantidad de muertos y heridos. Un compañero del Politécnico, que había estado en el casco de Santo Tomás cuando este fue tomado por el ejército, afirmaba una y otra vez que lo que estaba sucediendo era peor que aquella vez. Algunas muchachas lloraban quedamente y se oían pocas expresiones condenatorias a la acción militar. Por fin, a eso de las 8 de la noche, el tiroteo amainó y empezamos a pensar cómo salir de ahí. Los dueños del departamento nos pedían, casi nos suplicaran, que permaneciéramos en su casa de ser necesario hasta el día siguiente. Se seguían oyendo descargas aisladas, pero cada vez con menos frecuencia. Los compañeros empezaron a salir de dos en dos. David Huerta, de la Preparatoria 5 de la UNAM. La neta, nada, le vamos a seguir otro ratito. Perdimos de vista a Reyes. Oí un grito de mi hermano. No me sueltes. Nos agarramos de la mano fuertemente. Me fui hacia la derecha, tratando de llegar al jardín donde estaban las ruinas. Muchos estaban ahí intentando esconderse de la terrible balacera que venía en todas las direcciones.
el impacto de los proyectiles se imponía sobre los otros sonidos, y una lluvia de fragmentos producidos por las piedras de las ruinas bajo el impacto de las balas se batía sobre nuestras cabezas. Todavía tenía firmemente agarrada la mano de mi hermano, a pesar de que había personas que se habían intentado ponerse entre nosotros, que habían interpuesto entre nosotros. Traté de jalarlo hacia mí. Algunos estudiantes entre nosotros habían caído, unos muertos, otros heridos. A mi lado estaba una muchacha que había sido tocada en la cara por una bala expansiva. ¡Qué horror! Todo el lado izquierdo de su cara había sido volado. Los gritos, los aullidos de dolor, los lloros, las plegarias y el continuo ensordecedor ruido de las armas hacían de la Plaza de las Tres Culturas un infierno de Dante. Diana Salmerón de Contreras. Un médico, por favor, por piedad, por lo que usted más quiera. Un médico, por Dios. Olga Sánchez Cueva, madre de familia. Ahora sí, aquí le vamos a dejar. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por mantener esto. Ya somos 60 y tantos. Yo soy Barbitas. Dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse o no lo hagan. Nos vemos a la próxima.